No falla. Ultras de derechas incendian las calles, vídeos, cuentas y chats les delatan. Solo Vox les apoya, aunque luego culpan a menas y antifas para no levantar sospechas. Pero la prensa mayoritaria les llama negacionistas, evita decir que son neonazis y acaba buscando culpables también, por supuesto, en la extrema izquierda, de lo que no hay prueba ninguna. ¿Cómo no va a ascender la ultraderecha si los medios más influyentes no hacen más que blanquearla? Los cayetanos no pudieron hacer caer el gobierno con las cacerolas, tampoco con la moción de censura, ahora toca agitar el árbol de la violencia para que Vox recoja las nueces. Sí, señores, la responsabilidad también es suya. Han despertado a la bestia y ha salido de caza. Cuando llaman vecinos a un grupo de cabezas rapadas y no fascistas, cuando compadrean con Vox, replican su retórica y le dan altavoz sin replicar, están alentando una ideología antidemocrática, antipolítica e iliberal que quiere provocar el desorden para imponer el orden. En Alemania les hacen un cordón sanitario. Aquí les alimentan con un cordón umbilical. Ustedes son la mano que mece a los ultras. Después no se hagan los indignados cuando los ultras la lían. Ahora carne cruda diario, solo si tú nos ayudas.